una semana más, un episodio más de Lucha Underground. Perdón por presentarlo el sábado, pero es que hasta hoy no he encontrado el programa, con lo cual pues no he podido verlo. Y bueno, el show más bien nos ha puesto hoy como el día de homenaje a Jake Strong, porque vamos, ha aparecido en 3 segmentos, lo cual es una cantidad bastante alta de protagonismo, ¿no? Sobre todo para un personaje que está infravalorado. Y madre mía, hemos tenido ya una cosa que yo me he quejado, que es que no ha habido suficientes segmentos tras bastidores. Como ya he explicado, a ver, los segmentos tras bastidores nos ayudan a una cosa bastante importante, que es a entender quiénes son estos personajes, cuáles son sus motivaciones. Lucha Underground apenas tiene segmentos de promo, con lo cual, claro, esto es importantísimo. Por ejemplo, tenemos al personaje de Darío Cueto, el cual, a través de todas las promos que hizo y segmentos tras bastidores, sabíamos quién era, sabemos que es un hombre, el cual pues tuvo una infancia difícil, su hermano está ahí encerrado en el sótano, y sobre todo, es una persona que le encanta la violencia, entonces está llevando este templo única y exclusivamente para ver combates violentos. Sabemos cuál es su motivación, ver violencia. Antonio Cueto, llevamos muchos episodios y todavía no sé qué es lo que busca. Es también otro sádico como su hijo, hizo algo con matanza y venga, te voy a dar sacrificios. Pero nunca hemos llegado a saber qué es lo que busca. O sea, vale, sí, has roto el alma de tu hijo, ahora su cuerpo está en manos de los dioses, pero para ti, ¿cuál es tu objetivo? Es lo que yo me quejo. Entonces, nada más empezar, hemos tenido aquí un segmento en el cual está Antonio Cueto en el despachito y entra Jake Strong, que para nada se parece a un salvaje. Entra ahí con un traje ahí bien trajeado y se siente diciendo, ¿para qué me quieres aquí? Y me hace gracia porque aquí estaba viendo yo a Jake Strong diciendo, ¡ostras! No, o sea, está actuando muy bien como una persona desinteresada y sin ganas. Luego me he acordado que es Jake Strong y digo, vale, seguramente esté desinteresado y sin ganas de verdad, con lo cual, bueno. Por un lado, había veces que yo compraba su actuación, ¿no? En plan, pues un tío, venga, a ver, ¿qué quieres? Por otro lado, digo, es que sé que es verdad que es que está... Es que no tiene ganas, la verdad. Está aquí por cheque, imagino. Entonces, bueno, pues Antonio Cueto dice que, como ha sido imparable, le quiere en el main event de Última Lucha 4. Y yo ya tenía miedo. Dice, no quiero el título porque tú me lo des en bandeja de plata. Vale, pues entonces, ¿qué te parece si te doy este medallón azteca? Después, vale, que lo verán. Aquí es cuando, Dios mío, el personaje ha tenido la mayor evolución que ha podido haber en toda la temporada. Y yo me pregunto, ¿por qué no has puesto más cosas de estas antes? ¿Está Jake Strong? Y entonces, pues, acaba, ¿no? Acaba ahí la conversación. Venga, me voy. Por cierto, este templo ya no es tuyo. ¡Es mío! Y sale con una voz demoníaca que, claro, ya te hace replantearte todo. Te hace replantearte todo lo que ha sido el personaje. Hasta ahora, lo que hemos visto de Jack Swagger ha sido, pues, que aparecía, rompía tobillos y ya no sabíamos nada más de él. ¿Por qué esto de que a lo mejor está poseído, a lo mejor es otro de los dioses, a lo mejor tiene Venom dentro? ¿Por qué no lo has puesto antes? Habría hecho que su personaje me interesara más. O sea, saber que en realidad puede estar poseído, a mí me ha mejorado el personaje. ¿Por qué no lo has puesto de los principios? No sé. Tienes que esperar hasta el último punto para sacarlo. A mí, pues mira, me ha defraudado esto porque... ahora, bueno, el siguiente ha sido pues un combate, el cual Antonio Cueto dice que como lucha ya está llegando a su fin, Última Lucha 4 se está acercando, van a nombrar un nuevo campeón de los dioses. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace? En vez de tener como la pasada temporada que había combates individuales por los medallones, aquí dice que directamente se los ha dado a gente, a los que él ha querido. Entonces, claro, aquí me ha sorprendido un poco, ¿no? Porque, a ver, unos atractivos de Lucha Underground es que siempre trabajó estas cosas muy bien, ¿no? Y entonces, pues vale, te podía poner algún combatillo ahí, pipim, papam, ¿no? Algún combatillo tonto. Y claro, pues ya te llamaba la atención porque era un combate por uno de los medallones. Que haya cambiado y de repente ha decidido que se lo da a gente que él ha decidido, pues a mí no me ha gustado. Sobre todo por cuáles son estos, ¿no? Esta gente a la que se lo ha dado, porque ha sido, no lo sé, es que no, como digo yo, no sé subiendo a Antonio Cueto como para entenderle. Dice que se lo ha dado a luchadores que han mostrado su valía, ¿no? Como, por ejemplo, Jake Strong, vale, me puede caer mal y me puede parecer que su trabajo es malísimo, pero tengo que reconocer una cosa, le han puseado como una máquina imparable, con lo cual entiendo que esté en el combate. Luego dice, vale, el siguiente, Aerostar, que entra de negro, y yo digo, ¿Aerostar ha perdido 2 veces ante Jake Strong?
perdió el combate, ¿no? Por el título de tríos. ¿Por qué Aerostar se merece una oportunidad si ha perdido? Es decir, Lucha Underground siempre ha mostrado muy bien todo esto, ¿no? En plan, las oportunidades que se dan, por qué se dan, en base a victorias, derrotas. No entiendo por qué se lo ha dado todo. Hernández, ¿por qué le dan un medallón? Hernández ha tenido dos combates en esta temporada. Una perdiendo en el After Warfare. Dos perdiendo ante el Pentagón. ¿En serio me dices que una persona que ha perdido dos veces y no ha aparecido más es merecedor de uno de los medallones? No lo entiendo. PJ Black lo mismo. Un tío que apenas ha tenido participación en la temporada. King Cuerno, bueno, podemos tenerle porque ha tenido un poco más de participación. Big Bad Steve lo mismo. Big Bad Steve es que directamente fue perder ante Jake Strong y poco más. O sea, nada. ¿Por qué eso lo dan? No lo sé. Y Dante Fox, que dice, ha hecho su regreso a Dante Fox. Se le estás dando una oportunidad a un tío que ha desaparecido toda la temporada. Puedo justificarlo si supiera más de Antonio Cueto y supiera que en realidad lo que está haciendo es ponérselo fácil a Jake Strong. En ese caso, pues mira, le podría haber dado lo peor de lo peor, lo más bajo, para asegurarse la victoria. A mí no me gusta este nuevo formato de, venga, elijo a todos, una Battle Royale y luego tú eliges a quién quitar. No me gusta, es que ha sido una cosa muy rápida, ¿no? De hecho, me ha hecho gracia porque Hernández y Viva Steve han perdido de la misma manera. Les echan fuera del ring, las cuerdas, no caen, miran al público y les tiran. Jake Strong ha eliminado ahí a la gente y al final pues dice, venga, ¿a quién quieres eliminar? Y Strong dice, no voy a eliminar a nadie, me voy a enfrentar a todos. Vale, perfecto, pues hoy te vas a enfrentar a Johnny Mundo esta noche. Perfecto, vale. Luego, bueno, hemos tenido aquí un segmento, ¿no? En el cual es que, claro, segmento. Hemos tenido a Willy Mack que se enfrenta a Killshot, lo cual, pues mira, está guay, ¿no? Está guay porque recordemos que fue Mack quien, bueno, unió principalmente a Son of Havoc, ganó el título con Son of Havoc y Dante Fox y todo eso. Y fue uno de los impulsores. Y entonces, pues está aquí para... Venga, vamos a lanzar un poco la historia. El combate ha sido corto. Ha estado muy guay cuando lo ha intentado pues aplicar la Stunner y Killshot bloqueaba. Hasta que al final Killshot ha saltado y el otro lo ha aplicado. ¡Claca! Una Stunner. ¿Qué es lo que pasa? Pues que aparece Mil Muertes, ataca y venga, descalificación. Entonces, pues claro, Mil Muertes empieza a pegar a Mack, aparece Son of Havoc, ataca a Mil Muertes, empieza a pegarse con Killshot, Mil Muertes se enfada y al final Mil Muertes acaba aplicando el Flatliner a Mack y una Chokeslam a Son of Havoc. No ha estado mal, ha avanzado la historia, sigue trabajando esta continuidad de Mack y Killshot, porque en el fondo eran un poco el capitán del equipo, así que me complace, me parece bien. Luego hemos tenido otro segmento, ¿no? En el cual, pues, Ibelis y Exolicius dicen que Joey Ryan, pues, no puede llegar a Última Lucha 4, aparte de bla, bla, está en la tribu del conejo, y que van a buscar un nuevo compañero, el cual es Sammy Guevara. Sammy Guevara aparece ahí para unirse al trío y poder luchar en Última Lucha 4 contra la tribu del conejo y los reptiles por el título de tríos. Pero ¿qué pasa? Pues que aparece Famous B y dice que no puede. ¿Por qué? Pues porque firmó un contrato que es súper tocho, firmó un contrato por 7 años y no puede porque prácticamente le pertenece. No puedes unirte a estos. Así que nada, ven aquí y que en Última Lucha pues se puede unir a Tejano y Dr. Wagner Jr. para esto, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Al final pues Sammy dice, mira, que te vayas a la porra, ataca a Famous B, tira el contrato a la basura y le pone basura en la cabeza. Ojalá librase los contratos fuera, así de fácil, el mundo real. De nuevo, mismo problema. ¿Quién es Sammy Guevara? Lo he visto dos veces. Cuando le presentaron y cuando perdió ante Jake Strong. Es el problema. No sé quién es Sammy Guevara. ¿Por qué ha decidido dejar a Famous B y unirse a estos chicos? ¿Por qué? No lo sé. Está guay, pero me falta el detrás, ¿no? El qué pasa. También me gustaría, bueno, que en Última Lucha 4 también apareciera Infamous y pues que luchara incluso, que fuera Famous B, luchara junto a sus dos representados o que uniera un tercero, eso me gustaría. La verdad es que yo quiero que la tribu del conejo gane el título, yo quiero que lo gane. Mira, es bastante... está bien, ¿no? Es original, me gusta y creo que está súper guay. Y luego hemos tenido el Main Event, el cual yo creo que es el mejor combate que ha tenido Jake Strong en Lucha Underground y posiblemente uno de los mejores que ha tenido desde sus salidas de WWE. A ver, no me los he visto todos, me he visto algunos, me he visto sus combates en Five Star Wrestling, no sé por qué me gustaba esa empresa de mierda, he visto otros, pero lo que yo siempre destaco es que lo he visto como sin ganas. Aquí, bueno, ha tenido un combate largo, ¿no? Creo que han sido 15 minutos casi, y Johnny Mundo es que es muy bueno, con lo cual han sabido jugar bastante. Ha sido un combate muy igualado, lo cual me ha gustado porque han presentado a Jake Strong un reto por primera vez. Bueno, Johnny Mundo ha empezado ahí a avanzar a base de velocidad, el otro pues podía ganar un poco con llaves de suelo, hasta que bueno, ha habido un momento en el cual pues
Strong estaba ganando, ¿no? Entonces, pues, se suben entre el público, Johnny Mundo salta de una grada a otra, y cuando va Jake a buscarle, pues, le aplica una powerbomb contra el suelo. Entonces, a partir de aquí ya ha podido luchar más, pero claro, los ataques de Strong estaban presentes. Le ha aplicado un par de Enkelos que al principio, pues mira, Mundo ha logrado quitárselo encima golpeándole. La otra pues ya no ha podido, se ha intentado zafar, pero el otro le ha seguido ahí. Hasta que al final ha habido un momento chulo, ¿no? Que era cuando ya estaba ahí y digo, bueno, no puede arreglarse mucho porque se le parte el tobillo, cuidado con el combate en última lucha. Mundo se ha quitado una de las muñequeras, la deja ahí, el árbitro, ahí va, qué cosas. Y entonces cuando se da la vuelta, placa, le da en los huevecines. Entonces claro, está como ¡oh! Y intenta seguir adelante, ¿no? También hay un momento en el cual intenta aplicar el fin del mundo, pero Strong se lo ha bloqueado. Aquí no, aquí ya ha logrado de un momento que el otro se queda en el suelo. Entonces dice, pues vale, va ahí, pero claro, ya le duele la pierna. Muy bien la venta de daño, le duele la pierna y se sube con una pierna para aplicar el fin del mundo, pero no es suficiente. Strong ya también logra aplicar su powerbomb desde el esquinero, la Vader Bomb, ¿sabéis? Pues la logra aplicar desde el esquinero, pero no es suficiente para ganar. Con lo cual, pues nada, al final logra aplicar un par de momentos y coge para el Ankle Lock. 1, 2 y 3, ha estado muy guay porque cuando ha salido ya de la esta, la ha logrado coger. Entonces, claro, ya coge, se rinde y parece que se lo va a romper hasta que aparece Matanza Cueto y bueno, pues está ahí, ¿no? Está ahí, Strong, vale, te lo dejo. Y entonces Matanza empieza a pegar de cabeza a Johnny Mundo, le abre una brecha. Aparece Taya, que me ha gustado de que Taya también aparezca para defender a su marido. Le empieza a pegar, le aplica en cara a Johnny Mundo un Wrath of the Gods a Taya, que eso, claro, eso es combustible para la rivalidad, es muy potente eso. Hasta que, bueno, Antonio Cueto pues dice, anda hijo, vámonos ya. El episodio, como digo, ha sido como homenaje a Jack Swagger porque ha tenido mucho protagonismo. Me ha dado miedito cuando he dicho que le iban a meter en el combate titular, pero bueno. Entiendo, a ver, que le han posicionado muy bien como una máquina de destrucción, pero es que sigue siendo muy flojo. El desarrollo que ha tenido, que en realidad a lo mejor tiene un demonio dentro, me ha parecido muy bueno y muy interesante, y me da rabia que no me lo hayan dado al principio, es lo que digo. Esta temporada ha faltado muchísimo estas escenas tras vestuarios que nos explique qué es lo que quieren los personajes. Así que nada, seguimos adelante, lucha Underground llega casi a su fin, está la última lucha cerca, así que a ver cómo va mejorando todo esto. Estoy viendo ya Super Soda, así que dentro de poco lo veréis ahí, ¿vale? Nos vemos en la próxima, ya sabéis que los likes y las suscripciones y los comentarios siempre animan, ¿vale? Venga, nos vemos en la próxima, a ver si acertamos la flecha. ¡Chao!